Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a su blog de cine Proyectando Ideas. Y hoy ya toca hablar sobre lo que fueron para mí, las que fueron para mí, las peores películas del año 2014, del año pasado. Bueno, ahora que ya hablé sobre las mejores, o sea, toca hablar de esto, lamentablemente, lo decepcionante, lo horrible, lo insufrible. Y no me refiero a cintas que son tan malas que son buenas, films que divierten y dan risa por lo terribles que son, me refiero a verdaderas decepciones, a producciones increíblemente aburridas y casi imposibles de ver sin volverte demente. Y bueno, como siempre, recuerden que esta lista refleja únicamente mi opinión, por lo que si no están de acuerdo con ella, no insulten, no se molesten, no se lo tomen personal, ¿no? Más bien hay que comenzar un debate sano e interesante. Pero bueno, sin demasiado floro, aquí tienen mi lista de las peores películas que vi en los cines del año 2014. Felizmente no llegué a 10, solo son 6, así que supongo que tuve suerte porque no vi tantas películas horribles. Número 6. El Hobbit, la batalla de los 5 ejércitos. Esta película es la única en la lista que no diría necesariamente que es horrible, terrible, insufrible, asquerosa. Tiene sus buenos momentos, uno que otro efecto especial decente y en general sólidas actuaciones, pero lo que sí puedo decir es que es la mayor decepción del año y esa es la razón por la cual incluí en la lista. A diferencia de la trilogía del Señor de los Anillos, que terminó de manera perfecta con la impresionante Retorno al Rey, la historia del Hobbit concluye de manera torpe, con una película sin trama, llena de efectos especiales exagerados y caricaturescos y escenas de acción interminables que me dieron sueño en vez de emocionarme. ¿Qué te pasó, Peter Jackson? Número 5. A los 40. Me reí un poquito durante esta exitosísima producción nacional de los creadores de Asumare, pero también me sorprendí por la falta de trama, las caracterizaciones estereotipadas y la carencia de madurez en el guión. Es cierto, a nivel técnico es impecable, pero la película tiene una tendencia a usar recursos gratuitos, como malas palabras, gritos y actores famosos, para divertir, entre comillas, y en general no cumplió con las expectativas que su título y el teaser me dieron. Lo mejor que puedo decir sobre los 40 es que no me pareció ofensivamente mala. Número 4. Transcendence, Identidad Virtual. ¿Qué pasa cuando pones a talentosos actores como Johnny Depp, Rebecca Hall y Morgan Freeman bajo la dirección de un novato pero prometedor director como Wally Hipster, el director de fotografía de entretenidas cintas como El Caballero de la Noche? Pues nada bueno, aparentemente. Transcendence, Identidad Virtual, tiene una gran calidad visual, como era de esperarse, pero son las actuaciones, especialmente la de Depp, quien parece estar a punto de quedarse dormido durante toda la película, y especialmente el limitadísimo guión, lo que decepcionan más. Demasiado potencial desperdiciado para mi gusto. Número 3. Viejos amigos. ¿Otra comedia peruana? Pues sí, otra comedia peruana. Sé que Viejos amigos resultó ser bastante popular entre la mayor parte del público nacional, pero yo simplemente la encontré insufrible. Visualmente no es nada agradable y el ritmo es inesperadamente lento, pero lo más grave es que simplemente no me dio mucha risa. Viejos amigos tenía el potencial de ser muy divertida, considerando la interesante premisa que maneja y su gran reparto. Quizás un director guionista más experimentado le hubiera podido inyectar más energía, más humor negro, menos chistes que se burlan de la gente mayor y menos estereotipos. A mí no me gustó. Número 2. Pasión Inocente. Si hay algo peor que una mala comedia es un mal drama, y lamentablemente Pasión Inocente es un gran ejemplo de ello. La trama es totalmente predecible y llena de clichés, Guy Pearce está horriblemente desperdiciado interpretando un personaje imbécil e infantil, y la representación de las mujeres en la película es horrible. Si quieren burlarse de cursilerías y clichés y personajes estúpidos y una representación sexista y fantasiosa de la mujer, agarren un par de botellas de su licor de preferencia, descarguen la cinta de internet y mírenla. Probablemente esa es la única manera de sacar el jugo a la película. Y número 1, Transformers: La Era de la Extinción. Aquí la tienen, la peor película del 2014 estrenada en cines, según mi opinión, es Transformers, la cuarta película de Transformers. Considerando lo malas que fueron la segunda y tercera parte de la saga, tenía esperanzas de que la Era de la Extinción fuera algo mejor. Después de todo, el reparto era nuevo, al menos no teníamos una Megan Fox actuando con Magnicki, ni a un Shia LaBeouf gritando "no, no, 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 no", cada 3 segundos. Pero Michael Expresiones Bay sigue siendo el director, por lo que el señor de la acción logró lo que parece ser imposible: crear una cinta de Transformers hecha únicamente de explosiones, que dura casi 3 horas. Se trata de un producto totalmente cínico, hecho únicamente para ganar dinero, y una película, entre comillas, porque no sé si ni siquiera se puede considerarse como una película tan grande, tan exagerada, que salía del cine aturdido y cansado, como si hubiera salido a correr o a hacer deporte. Transformers: La Era de la Extinción es una de las películas más agresivamente malas que jamás haya visto, y de hecho la peor producción que tuve el desagrado de ver en los cines, en la pantalla grande, del año 2014. Y ahí lo tienen, esa es mi lista de peores películas del 2014. Lamentablemente son todo lo opuesto a mi lista de mejores. No les recomiendo que vean ninguna.
De repente el Hobbit, porque tiene una que otras cosas buenas, y de repente para terminar la historia se han terminado las. Se han visto las películas, las dos películas anteriores, si le gusta el Señor de los Anillos, pero el resto de películas, nada que ver. Ojalá el 2015 nos traiga menos películas de este tipo, al menos no va a haber una nueva película de Transformers que yo sepa, así que eso es bueno. Y nada, en esta nota un poquito no tan positiva, terminamos mi pequeño recuento, mis dos listas del año 2014. Y nada, nos vemos en el siguiente video, que probablemente sea mi primer review, mi primera reseña de 2015. Ojalá sea una buena película, nada que ver con lo que acabo de hablar. Gracias, por como siempre, por escucharme, y nos vemos en la siguiente. Cuídense. Chau.